hoy? ¿Qué programa tenemos hoy? ¿Cómo le va? Viene Foco. ¿Qué sos? Loco, ¿Ken? Estás no, en el mundo Barbie. Quiero solidarizarme todavía con Ken, porque anoche fue el estreno. No vas a spoilear la película, ¿no? Solamente quiero solidarizarme con Ken. Aparte me puse a hablar de Ken, no, ni me metí con... No digo nada de Barbie. Está bien. Pero bien. Es un duro golpe para él darse cuenta de todo lo que nosotros opinamos de él. El duro golpe de la realidad. Así se la dio. Tremendo. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por estar acá. El staff inestable. Vamos a estar analizando lo que fue la alfombra rosa de Barbie con todas las invitadas, con todos los invitados especiales. La energía que había. Mirá lo que es si eso. Entras y ya Dua Lipa te hace mover el cuerpo. Pero no que un trago va, que un traguito rosa, que un traguito rosa, que un traguito rosa. Ah, ¿cómo la noche? No quiero saber. Ni me quiero imaginar. Bueno, vamos a mostrarte todo, ¿eh? Todos los invitados, toda la gente que fue, los looks que eligieron para ir a un estreno icónico. Y la tenemos a ella, recién llegada del cerro. La Barbie, ¿no?, esquiadora. Hizo un par de bajadas. La Barbie esquiadora me gustó, ¿eh? Y está la Barbie esquiadora con nosotros. Bienvenida, Miuka. Performática, rubia, pelazo. Pero qué pelo impresionante. Me da bronca cuando viene de apuro y no se puede arreglar el pelo. Dice que se hace trapitos. ¿Vos decís que no me lo arreglé? No, me dice que se hace trapitos a la noche. Chicos, si hablemos del cuerpo de Miuka, por el cuerpo de Miuka. Las botas. Hablemos de las botas. ¿De dónde son esas botas? Son, son mías, ¿de quién van a ser? Miramos un producto. No tienen paz esas botas. Sí, la verdad que sí, porque habla de los demás, pero él no trae nunca nada. Lina. Trajo un par de bolsos y salió corriendo porque casi se los robamos. Te digo que es un look que da, un look Barbie, un look que puede dar las pasos, porque con una bandera cruzada, la bandera argentina. Este look va para todo. Para el día del amigo. Para todo. Para el día del amigo con Rose. Para tener enemigas, me encanta. Para todo, bueno. Bienvenida, Miuka, ya está, basta de mostrarte. Necesito la cámara que pide. Basta, relajad una buena vez. Y el pelo también. Está, dale, vamos a recibirla a ella, debutante total en la jaula de la moda. Vamos, tiene que ponerse firme acá, tiene que ponerse dura, crítica total, porque la han criticado mucho para a mí ella. Para mí es bravísima, los tatuajes hablan. Los tatuajes hablan. Te digo por eso. Vamos a recibirla a ella, Romina Uris, con nosotros. ¡Bienvenida! ¡Brava! Los abdominales, mirá lo que son. Espectacular. Bienvenida, Romina. Bravo. ¡Ay, cómo se pusieron todos! Con un tatú nuevo. ¿Uno nuevo tenés? Ay, sí, me llega de acá hasta acá. Ayer me lo hice. Y mirá que... ¿Por qué? ¿Qué significa qué? El tatú? ¿Qué es? No, ¿qué significa? No tiene significado. Me gustó. No, bueno, ¿qué es? Son pajaritos. Tengo un pajarito acá, otro pajarito acá y pero todas flores. Sí, puedes hacer un poquitito. ¿Sí? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Nuevo. Parecía chiquito. Está todo hinchadito. Ojo, Leandro, que es el último heterosexual que tenemos en el canal. Sí. Se va a empañar esa cámara. Quedaba en vos al taller y, bueno, lo perdí. ¿Vestida por alguien? Por mí. Por vos. ¿Te viste ahí, qué mona? Ay, ¿viste esas fotitos que hicimos? Media prima de Jelinek, me da la sensación. Sí, una prima. No, está bueno, porque adentro de la casa, salvo para las galas, estabas como muy entre casa, muy relajada, muy ama de casa dentro es que de la casa. Es que soy así estabas. Yo. Claro. Ahora me dijeron, decí que me la produ, me dijeron, Romy, venite, porque me iba a venir con una bombacha de gaucho, una zapatilla, no, te lo juro. Ah, menos mal. No, venías así, ¿cómo no hubieras venido? Y no, vení otro día con ganas. No, hubiese sido debut y despedida para mí. No, acá la verdad, la gente que viene acá nunca la criticamos, pero una vez que se va, al día siguiente la prendemos fuego. Acordate lo de Facundo Manzai, el peor vestido de nuestros invitados. Facundo Manzai, es verdad. Sí, yo lo di de baja, porque está mal siempre. Sí, 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 ya lo pusimos en lista de espera porque últimamente vino con unas cosas difíciles. Pero ahora con el musical repuntó. Bien. Bueno, empezamos con el programa. Vamos a ver lo que pasó con la premiere de Barbie. Oh, my God. Vos decís premiere de Barbie. ¿Cómo se fue la gente? Bueno, todos, empecemos. Igual todos tenían alguna referencia de algún lado, ¿no? Bueno, es la muñeca más famosa del mundo. Ángela Torres. Y todas tenían, esta es Barbie tal, yo tuve esta, mamá tenía claro, esta. Jugaron a ser Barbie, toda su vida jugaron con las Barbie y ahora jugaron a ser Barbie. Pero era muy gracioso ver algunas duplas así de madres con hija, Ella es como la Barbie Poggio, ¿no? Se vistió de Barbie Poggio. Mira, ¿te gusta ese look? No es mi estilo. No es tu estilo. No. ¿Qué Barbie serías? ¿Qué Barbie sería? Uy, yo era fanática de las Barbies, pero ahora los nombres no sé, pero sería más tipo la del vestidito, la pantaloncita. Barbie clásica.
No, la Barbie clásica. Clásica. Yo soy Barbie más clásica. Barbie Taller. Sí. Arena clásica, dice. Sí. Se considera clásica. Menos, o más sí. Sexy. Bien. Bueno, es que me eligen los looks. Si no, por claro. Mí, está estoy bien. Así como en la casa. ¿Te gusta este look, Miuka? A mí me encantó. Este sí, me gustó. Es verdad que hay muchas de las personas que asistieron que no tenían referencia alguna. Pero me gusta cuando hay alguna referencia y esta es como una Barbie punk, rockera, me divierte. Sí, una Barbie College británica. Barbie. Mirala. Barbie. ¡Barbie Anamá! ¡Barbie Anamá! ¡Barbie Anamá! Tiene la cartera Anamá. La Barbie Carioca. La Barbie Carioca, es la bien, Barbie Caipirinha ella. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Está bien, se fue con el rosa. Está bien, respetó, pero... A mí me parecía muy divertido también los hombres. En la... Ya vamos a ver a los hombres. Ay, espera un poquito, favor. Hablemos de nuestra amiga Anamá. ¿Te gusta vos? Pusiste una cara como diciendo... No te convence. No, no sé. A ver, se puso rosa. Pero después no sé si se inspiró en alguna claro. Barbie en particular. Es rosa nada más. Pero tiene una... La carterita. La carterita es rosa. Pero yo también. Tenía Barbie que tenía ese tipo de pantalón así y la... ¿Sí? Sí. Sí, chicos, sabía. Sí. La Barbie pantalón. Esos pantalones venían... Está bien, ahora me gusta. Listo, no, de verdad, listo, de verdad. Me gusta. Tipo jean así, pero yo claro. Tenía. ¿Vos, Miuka, qué onda? Me gusta el pelo, amigo, de la Barbie 70. Es la Barbie, de los claro. 70, me divierte, claro. Me divierte, me divierte. Punto a favor para Anamá. Ok, tiene que ver, digamos, está bien armado ese equipo, la combinación de ese gris con esa campera, con ese suéter, o es una cosa, ¿se le permite porque es Barbie? No, para mí se permite porque es Barbie. Ah, ¿ves? Ese me encantó. Ay, ese sería más yo. Me encantó. Okay. No es muy sencillo. Esta es Stephanie. Bueno, pero me gusta. Me encanta. Sí. Ella está Barbie. Además. Steffi fue de mis favoritas. Barbie picarona. Sí. Barbie látex. Es la, ¿no? Barbie, la Barbie Anderson, Pamela Anderson. La Barbie sí, Pamela Anderson. Vieron que las Barbie pasaron por todos los oficios, por todas las nacionalidades, por todas las etnias, sí. Por toda sí. La profesión. La verdad que... No hay nada que no hayan hecho las Barbie. No. Este look, ¿qué onda? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Te gusta? Sí. Yo dije que era más del el más vestido, contemporáneo. Más... ¿Eh? Es el más contemporáneo. Es el más contemporáneo. Claro. Esto lo sí. Podríamos ver perfectamente encanta, en Gardner. Me encanta. Sí. Aparte le queda hermoso. El mismo material de la ropa de Miuka. No, es espectacular. Me encanta. Y aparte, ¿qué voy a decir yo del látex? Que tengo puesto sí. Un catsuit, básicamente, del mismo material. No, me encanta, me encanta. Sí, súper. Está bien. Vamos recorriéndolo. ¡Opa! La tenemos a Matilda Blanco. Barbie. Yo la escuché en la Barbie, pasarela bueno. Y di una explicación, de una inspectora. De es la Barbie no podía tanto escuchar, sí. Pero ahí la tenía cerca. En una de las muchas películas de Barbie, una investigadora. Ay, ponele. No es Barbie. Más allá de los guantes, me parece que no está Barbie. Es la Barbie investigadora, rara. Sí. Bueno, chicos, que me odien. Le doy un punto a favor igual porque se animó a usar, a combinar también otro color, ¿no? Se puso negro, que no mucha gente lo usó. Pero es una fiesta de Barbie, no te fuiste igual, de Barbie. El universo de Barbie, no. En principio, por lo que se ve en la película también, son todos los pasteles. Sí. Azul, bueno. Éramos celestes con rosas, había muchos mariquitos, bueno. Había mucha gente. Yo no escuché la explicación de ella, pero estuve muy atento porque mientras ella estaba dando la explicación de su look, que parece que era muy acertado, sí. A mí me están haciendo una nota para su programa y dije, me van a devolver la gentileza, así que no digo nada. Bueno, aprovecho porque está Romina. Bueno, también yo nos encanta. Tengo 35 años, ¿te muy, sale fanática, Barbie eso? Muy fanática, muy sí. Fanática de Barbie. Tenía, me acuerdo que vivía comprando, a mí me encanta. Lo que pasa que por ahí yo no vi, la verdad, el tema de la película. ¿Cómo es? Por ahí ahora se están basando más los pasteles. Pero yo tenía Barbie con esos tipos de vestidos así. Sí, pues eran los más setentosos. Los tenía, chicos, de negro, esos vestidos. Me acuerdo que las compraba, brillo, violet, tipo violetas, colores así, sí, azules las disco, también. Las de disco, antes, ¿eh? Sí. Yo te digo Barbie de antes, o no sea, vos sé tuviste ahora. Una Barbie vestida yo como tuve Matilda. Tuve Barbie así, sí. O sea, tuviste la Barbie sí, Matilda. Sí. La Barbie Matilda. Sí, me encanta. Entonces aprobamos a la Barbie Matilda. No, de verdad. Y entonces anda a criticarla. Si eso, ella dice que tuvo una muñeca vestida así. Sí, sí. Uy, vamos a verlo al amigo de Ken. Al amigo de tenía Ken. Muchos amigos así, ¿eh? Noche vi. Mirá, el amigo de lindo. Ken. Bravo. Amor, yo fui clásico. Fuiste clásico. Tampoco iba a ir performática, ¿no? ¿No? Uno es una señora grande también. Me encanta. Acá por cucaracha me están diciendo, la zapatilla negra con rosa y celeste. ¿Vos qué opinas?
¿Vos querés que aparezca flotando en el riachuelo? Tengo la cajita, los zapatitos no cambiaban mucho. Iba a llevar esos blancos que tengo blanco con rojo. Sí, claro. ¿Y qué pasó? ¿Arrugaste? ¿Qué pasó? Sí. No. Para nada. Estaba ahí. Ya estaba claro. Jugado. Estaba ahí, mi amor. No, sí. No te arrugo. Pero no, la temperatura era... Sí, esas Fosco, mirá las Fosco, hechas manufacturadas, hechas a mano, terminadas a mano. Ah, bueno, está bien. Pero bueno, ¿vos qué decís? Yo le hubiese puesto otras zapatillas, pero él tiene su defensa, que él vio que la cajita, todos los que ven, tenía zapatitos negros, ¿no? ¿Qué querés que me ponga a googlear? ¿Sabías que si googleas y pones Barbie, se te llena todo de... ¿De glitter? Brillitos? No, aparecen todas de brillitos. Hacelo. Qué lindo. ¿Te gusta este look? Me encanta, le queda muy lindo, pero también coincido con el tema del calzado. Me hubiese gustado algo mucho más claro. Evidentemente voy a googlear. Sí, googlear. Pero está bien. Bueno. Pueden googlear, por favor. Alguien con bombacha de campo. No vino de campo. Fíjate que vino con botas. Me avisaron. Es una morada, nada más. No digo que estés mal, pero por ahí me gustaría más. Me hubiese gustado más algo más clarito. Claro, unos zapatitos blancos. Tipo más. Unos zapatitos pastel, azules, celestes. Claro. No eran Los Ángeles. No, acá, bueno, en el Beruti. Bueno, si lo haces, lo haces bien. ¿Te gustó a vos el look de Fabián? A mí me encantó, Fabián. Siempre está impecable. ¿Y los zapatos te gustaron? Acertó. Sí, porque tiene razón, tiene aval. No encuentre un Ken con ropa pastel y zapatos negros, no va a parar. No, estoy viendo cada look, el Ken jardinero. Por eso anoche te decían las cosas que te decían, Ken. No. Vamos a verla. ¿Cómo estaba mi amiga Milita Bora? Montadísima Milita, mirá. Hermosa. Y se sacó las botas porque le pareció mucho. Ay, esos son los zapatitos de Barbie. Sí. Y tenía negro en los pies. Sí, también. Gracias. Compose con Fabián. No me convence. Cuando llega ahí, claro. Digo, ¿por qué esas medias negras y los zapatos negros? Ojo con los 80. Ojo con los 80. El godet del vestido está perfecto. No, el vestido, la campera, el sombrero, todo. Sí. Pero esas medias negras y los zapatos negros. Ahí mi tampoco, ahí la raro, parece que la pifia. Raro. ¿Qué opinás vos, Mili? Te iba a decir, Miuka. A mí me gusta, hubiese cortado un poco la chaqueta, ¿no? La ¿Fabián? Chaqueta. Hay un tema con el largo. Yo lo hubiera puesto sobre los hombros, como un tapado. Claro. ¿Eh? Porque es como una especie de cruza de Barbie con Penélope Glamour, ¿viste? La de los autos locos. Re. Pero esperaba otra resolución ahí en las medias y los zapatos, me sorprendió. Sí, pero si en la cajita dicen que hay tantos zapatos. El zapatito sí va, la media es rara. Yo hubiese puesto una media rosa de última. Media rosa. Color piel. En los Martín Fierro se fue como Ziggy Stardust. Costó que me saludara culpa de David Bowie. Y así es como... ¡Ay, qué linda! El calzado y las medias de Santiago Artemis. Es muy, impecable. Muy loable que la muñequita que tenía una muñequita original. Y ese es el primer look que ella lo tiene además. Está a la venta por una tienda, porque ayer se los conté, pero el público se renueva. Hay un co-branding de 40 marcas y diseñadores donde ella, desde la colección de Zara hasta el vestido de Versace, todo regalías. No, ella no. Pero que cómo... lo que tiene Santiago en este momento. Sí, y la muñeca es original, tiene hasta un peso distinto. No, pero la ropa de Santiago. También. La ropa de Santiago también. Es lo que se ve en la película. La muñequita. La ropa de Santiago se ve en la presentación de todos los looks de las Barbies. Bien. Bueno. ¿Qué decir, no? Sí, me encanta. Es muy Barbie. Muy. Aparte los zapatos, las medias blancas, me encantó. Perdón que lo diga, pero hasta ahora el mejor look Barbie es el de Santiago Artemis. Sí, está me encanta. Santiago Artemis se quedó el look más Barbie de todo, ¿no? ¿Qué onda vos? Me encanta. Santi siempre se divierte y es un escándalo donde va. Sí. Me parece que está muy bien. Verdadero escándalo. ¿Yuka? Espectacular. Le vamos a dar un punto para arriba porque esta vez la logró. Muy bien. Esta vez sí. Con Ziggy Stardust le costó un poquito con David Bowie, pero acá con Barbie la verdad que bien. Eva Bargiela. Ella ya es una Barbie. Ella es una Barbie, sí. Bueno. Es una Barbie tequila. Es la Barbie Gardiner. Es la Barbie Gardiner. Sí. Que de Gardiner va tequila. Claro, por eso yo tenía Barbie tequila, sí. Bueno, son temáticas. Sí, reúne todas las características de Barbie. Rosa, mini, escote, rosa, bueno, taco. De este look, porque para mí una Barbie hoy sería casi una pilimili. Porque de estas chicas, que Eva representa muchas,
cuando no levantabas la escalera mecánica. Estaba llena. Sí, sí, porque estas son solo las famosas, las conocidas, pero la verdad que había chicas que lo dieron todo. Había una que se fue con la caja, ¿entendés? No. Ay, qué lindo para el que estaba sentado atrás. Cómodo. Ya salió de la caja. Pero era una película divina, parada. Divina, había gente en la calle que... No, fue genial. Hermoso. ¿Te gusta el look? No, te convenció demasiado. Me gusta el vestidito, no me gusta el saquito ese rojo que tiene. Eso no me gusta, no sé usted. Yo no sé mucho de... Pero lo que yo veo a nivel... No me gusta eso. Que están viviendo de ese lado. Evidentemente no les prestaban las barbas. Es el lado honesto. Este es el lado honesto. No me parece. Es así. No les prestaban de chiquitas Barbies. Algo les pasaba, ¿no? Hay una diferencia. Por cámara se ve como... color. ¡Oh! ¿Ves? Ya todo lo que está en el auto allá. Sí. No. Pero bueno, él tampoco es un Barbie, él podría ser un Ken, un amigo de Ken. ¿Tampoco es Ken? No están convencidos. No. Me gusta el tapado. El tapado está buenísimo. Sí. Es lo único. Pero, qué lástima que no tenía ese tapado. Yo pero se vistió de Lizardo con un tapado rosa. Claro. Porque, Lizardo es siempre así. Claro. No les convence, no dio todo lo que el Barbie está Mateas para mí es esto. El Barbie está Mateas. Claro, está ahí, sería este. Claro. ¿Cómo sería un Barbie está Mateas? Un Ken está Mateas. En realidad, más que un Ken, yo insisto, estaba la Barbie y nosotros los varones jugábamos con el temerario y con el super temerario que siempre estaba vestido de negro. Sí. Él no es un Ken, es un temerario al que le pusieron el saquito de Barbie. Es el temerario que le pusieron el saquito. Claro, claro. ¡Ah! ¿Está en serio? Mirá sí, vos. Fue con Ginette. Mariano Caprarola. No. Sí, que se puso. Que desplumó un pavo para poder. El tapado es de Guanaco Gay. Guanaco. Es un tapado de Guanaco Gay. Son plumas de Guanaco Gay. Sí, literal. Me gusta. Bueno, también, no se quedó. Espectacular el tapado. No dejó nada, ¿eh? Nada. Lo dio absolutamente todo. Me gusta con esas zapatillas. Bien. Lindas. Te faltaban esas zapas a vos. Sí, es verdad. No tengo ganas de buscar, viste que con la mudanza hay cosas... Algo debe haber, en algún lugar. Sí. ¿Sabes que yo, que me mudé hace 16 años, todavía sigo encontrando cosas de la mudanza? Que yo no me he ido a un cuartito que lo tengo que arreglar. Ah, es el cuarto que nunca vas a arreglar. El tercer vestidor. Sí. Sí. Bueno. Y Mariano los dio todo, está lo muy dio bien. Todo. Las gafas negras, ¿por qué siempre con gafas negras? Es mi pregunta. Porque es misterioso. ¿Y por qué no aprovechás el día que no lo ves y le preguntás? Lo que pasa es preguntar. Que... No, cuando él viene... No, claro, viene. No coincidimos acá. Déjale un mensaje grabado. Él es ahora así. A la cámara. Él es de la tendencia de Elton John. Es el tapado de Erico Bay. A todos lados con anteojos. Viejo, gordo y alcohólico. Pero él es más artista. Ese es un Ken que le robó el tapado a la Barbie también. A mí en cuanto Jorge Rey me dijo, hay tragos de Barbie arriba de gin tonic con no sé qué... 3, 2, 1. ¿Y te fuiste corriendo? No, más rápida que Barbie fui. Bueno, ese es un Ken que le robó el tapado a la madre. A Fadi. ¿A la madre de Barbie? No, ese sería la Barbie Fadi. La Barbie Fadi, sí. Fadi es la madre de Mariano. Bueno, ¿cuál es el que más le gustó de todos los looks que vieron hasta ahora? Ay, el mío. No hago como Cosano que elige su propio. Siempre, Cosano se elige a sí mismo, ¿viste? Se elige su propio. Siempre. A mí el de Steffi Denver. ¿El de Stephanie? Sí. Sí. ¿A vos? No, que estoy confundido, pues yo vi más de lo más. Que de lo poco. Pero a mí me pasa lo mismo. Tengo algunos que no vi que me gustaron mucho. Y por eso de esto, nada más que fue una pequeña muestra, elegiría a Santiago Artemis. Santiago Artemis estuvo muy bien, sí. ¿A vos cuál te gustó más de los dos? Steffi. Steffi también. Sí. ¿Y vos, Miuka? Apoyo la moción de Fabián Paz, elijo a Santiago Artemis. Fabián Medina Flores. Es el de oscurantismo, que no quiso ir de rosa. Cuando ya fue de rosa a otras fiestas. ¿Vos no fuiste de rosa? No. Ay, pero qué amargo soy. Yo no fui. Ah, no fuiste. Nunca tuve una Barbie. Nunca. Ah, de ahí ese mal dolor. Estoy resentido con la vida. Eso no resuelto. Me compraban la muñeca de precios cuidados. No la Barbie. No. Que estaba como chuachuequita, medio despeinada. Se le salía la piernita, sí, se les armaba todo. Medio era tristeza. Ah, no, de la que tenía los clavitos acá. Le decían, esta es la Barbie gimnasta. Es así, se rompía. Vos querías la Barbie y te regalaban la Daisy.
Okay. Pobre Fabián. Fíjate cómo quedan. Y así. Siempre. Así. Bueno, enamórate de estos colores fabulosos. Los diseñadores. Siempre salen de alguna frustración, ¿viste? Bueno, vos no te frustres, el pelo tiene que estar impecable. Los colores fabulosos están en la colección Susana Jiménez K-Color Clásica Master Collection. La coloración es el K-Mundial con la lanolina y aceite de argán que le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Silk, búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mira. Jog de color en tu pelo, K-Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. K-Color Clásica Master Collection, enamorate de estos colores fabulosos de Silk Mundial. Mañana dicen que va a haber un día Barbie acá en la jaula de la moda. ¿La Barbie? Ay, no la sé Barbie. Si me animo a venir. ¿Me confundí de día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venite mañana. Vos siempre sos un estreno. No, vos siempre sos una avanzada. Es así. Sí, voy un paso adelante. Claro. Con las botas de Fabián Paz. Obvio. Bueno, nosotros tenemos un desafío, que es intentar coser un botón en el menor tiempo posible. Sí. Veníamos con tiempos prudenciales, 40, 45, 38 segundos, hasta que... ¿15 segundos fue? Sofía Macalli hizo 15 segundos. Pero Pestañela no fue la que hizo. Pestañela tenía un récord, pero superada por Sofía Macalli. Es verdad. 23 segundos tenía. Rápida. Así esa que, ¿te animás al Obvio, desafío? Sí. Okay. Yo cuando era chiquitita, a los 18 años, trabajé en una casa de altas costuras. Ah, bueno. Vamos. Sí. Y hacía lo que eran todas terminaciones. Era todo. Ok, o sea, tendrías que haber dicho, porque así sorprendías. No, no, igual no es que, te digo, era chiquita, trabajé, habré trabajado 2 meses, no es que lo sé, pero estoy contando eso, que trabajé con la casa, pero no nada. Bueno, ¿podés ir por el récord de Sofi Macalli, que tenemos una joya para el récord? Quedaba en Padilla. La calle Padilla. No me acuerdo, tenía 18 años, estuve 2 meses ahí, quedaba en la estación de Padilla, hay un par de cuadras, me acuerdo. Bien. Era todo con aguja, todo a mano. Mujercita. Hacía todas las terminaciones. ¿Quién vino acá que dijo que la tenía clarísima y tardó 45 minutos? No me acuerdo quién fue que dijo, yo la tengo clarísima, no pasó nada. Bueno, en instantes nada. Puedes ir por el récord de Sofi o si te alcanza, ganar la pestañera. Hace un montón que no agarro una aguja. ¿Hace mucho? Sí, un montón. Empieza a tirarse para abajo. Bueno, hoy es el día. Tenemos una serie de preguntas para hacerte. Las preguntas que nadie se animó a hacerte. ¿Quién era el personaje peor vestido adentro de la casa de Gran Hermano? ¿Peor vestido? Sí. Bueno, acá te digo, no hay cuestiones personales. No, venimos acá somos todos amigos y por eso nos permitimos esta clase de críticas. Por ahí no sé si peor vestido, pero a mí no me gustaba cómo se vestía. ¿Quién? Bien, y por ejemplo, Agustín por ahí no me gustaba mucho cómo se vestía. La onda de Agustín. Todas nombran el mismo. ¿Sí? No, me gustaba. Por ahí, todos la onda de Agustín. Con eso. No vi nada. Uno podría llegar a criticar por ahí a Alfa, el estilo de Alfa, pero no. Alfa dentro canchero, ¿viste? Me gustaba la onda, el pañuelito en la cabeza, tenía onda Alfa, su onda, pero Agustín por ahí lo veía como que se vestía muy como de la edad que ahora se está vistiendo mejor, pero se vestía como muy... No le ponía onda. No le ponía onda, está bien. Bueno, faltaban sponsors, me parece. Faltaban sponsors, ahora que hay sponsors hay un poquito más raro. Del hombre. Sí. Siempre está esa cosa de a mí me gusta esto. ¿Cuál es la prenda que más te deserotiza? ¿No? Ves un hombre y decís, Dios, no. Nunca en la vida vas a tener chance. Ahí va a decir algo, porque quedó re mal. Dale. Pero lo que se me viene a la cabeza, ponele, ¿viste cuando tiene esos calzoncillos? Sí. Calzoncillos esos de calzoncillos, sí. No los boxer. Calzoncillos. Ay, horrible. No, me gusta el slip. Eso. Es ese. El slip no te atrae. No. Cero slip. No, tiene que ser Cristiano Ronaldo. No me gustan, me da ese. No me gustan, no sé, es algo que no me gusta. No. Ok. ¿Qué pasa? No me baja. No compartís. Lo veo con. Él tiene otro recuerdo, se le vino a la cabeza otra cosa. No sé. Depende de que lo tenga puesto. Claro. Igual, no. Depende cómo gusta. Se llene ese slip también, bueno, seguramente. Me encanta, ¿no? El boxer, vos sos más de boxer. Sueltito, no ajustado. Ni siquiera por una cuestión de color, porque uno puede llegar a pensar. Pero ella no está diciendo el de la campaña de Calvin Klein. No. No, un slip está crudo, hablando de uno de nosotros. Retiro, de amarillo, verde. Que se lo vea, no me gusta. El slip te tira para atrás. No. ¿Hay algo que odies rotundamente de estas nuevas tendencias que se pusieron de moda? ¿Algo que nunca usarías? No, nada. No, la verdad que no. No, sí. Por ahí yo no soy muy de... Por ahí siempre le digo a mis amigas, che...
Romy, que me encanta cómo se viste, decime vos, porque yo soy como muy clásica, ¿viste? Me encanta cuando le mete onda, ¿viste? Todo que me dio rizo lo raro, me encanta. Está bien. Me encanta. Y cuando voy, por ejemplo, ahora que me voy a hacer el vestido, ya me están haciendo el vestido para el bailando, le dije, hacelo vos, como vos te guste, lo que vos quieras. Y no quiero saber cómo es, para que sea una sorpresa. ¿Y quién te lo está haciendo? Rey. Jorge Rey. Ah, bueno, sí, lindo match. Lindo, lo amo. Va a ser sencillita. Pero aparte me hizo así, mirá, me hizo así. Yo mientras le hablaba, él hacía tiqui, 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 tiqui. Yo lo veía y me hacía... Ah, no, me entendió, me comprendió, porque aparte más o menos yo le decía y perfecto. Ok, perfecto, muy bien. A la hora de vestirte, a la hora de elegir los looks, ¿sos amiga o sos enemiga de la moda? ¿Sos así como estás pendiente de lo que te vas a poner o es una cuestión más práctica? La ropa es una herramienta de trabajo. Sí, yo soy como más práctica, ¿viste? No soy como muy, ¿viste? Por ahí, no sé, yo veo a Jula, veo que es recontra ella de ponerse esto o lo otro. Yo como que a veces hasta ni combino, ¿viste? No me doy cuenta y me pongo cualquier cosa. No, no, soy un desastre. Bien. Me tienen que asesorar. Bien, preguntas. Abro la ronda de preguntas para todos. Bueno, las prendas que están en el guardarropa de uno no llegaron de casualidad. Sí. ¿No? Entonces hablan de uno. Por eso es que uno tiene que ser muy consciente de cada elección estética que hace cada mañana. Entonces vos chequea que hay adentro de tu guardarropa. Es que siempre lo tienes jeans. Por ejemplo, el otro día le digo a mi amiga que se viste, me encanta cómo se viste, le digo, acompáñeme y... ayúdame a comprar ropa, algo distinto, porque por ahí se lo veo a ella y me encanta. Pero por ahí cuando lo voy a comprar yo, no lo compro. Y siempre me compro lo mismo. Jeans, remeritas clásicas. Para eso hay estilistas para eso. Hay estilistas, mirá. No. Me encantaría como ponerle más onda. Bueno. Con eso porque me lo ¿te ves en esas fotos? ¿Te reconoces en esas fotos? Y como que... Más o menos, Natalia. Más o menos. Sí, más o menos. Soy como, ¿no? Soy de maquillarme, de ponerme cosas así. Bueno, pero jugar. Nada, te dan un body encaje, todo montado, maquillada, peinada. Si es cuidado, ya estamos, arranquemos. Insinuar, no por ahí mostrar. Está bien. ¿Miuka? Está mucho más tranqui. Aprovecha, pregúntale. No es una pregunta, es una... Es alabar lo que está haciendo. Ella, por ejemplo, cuando no sabe lo que tiene que hacer, se fija en alguna amiga que copa y consulta, que es un poco también lo que le dijo Fabián. Hay estilistas, tenemos amigas que nos gustan cómo se visten y son similares en cuerpo, en color de pelo, en un montón de cosas. Entonces, qué mejor que cuando tenés duda y no sabes, llevarte una amiga, una personal shopper, un estilista o confiar en un diseñador como Jorge Rey, que lo acabas de nombrar, que es espectacular y seguramente, además de entenderte, te va a dar algo que va a ser apropiado para vos. Claro, y que me quede así bien. Así que te felicito porque estás en un buen camino. Ay, gracias. Muy bien. Bueno, seguimos conversando con Romina. En instante nada más y viene con el desafío de coser el botón. Pero vos tenés, ¿tenés tener algún fetiche con la ropa? O alguna bucanera, algo que sirva un poquito para ratonear, o por ahí la ropa interior, o hilitos dentales, vos en casa. Mira vos, qué buena pregunta. Okay. Bueno, para mí esos tatuajes hablan. Nadie tiene un tatuaje de acá hasta la rodilla. No, yo no estoy mostrando nada. Ella tiene de acá hasta acá. Me dice, lo me hizo ayer. Y tiene, ¿entendés? La bombacha del médico de hasta acá. No, ese es un tatuaje de guerra. Igual lo hice para tapar una cicatriz. Ah, bueno. Sí, y como que, sí, no, realmente, lo hice para tapar una cicatriz que tengo, que a mí me incomodaba mucho, si no, no me lo haría. Y entonces, ¿qué me dice? Yo lo amo, la persona que me tatuó. Como que no quería dejar algo centrado, entonces le metió onda así. Claro. Porque si no, no me lo hacía, te digo la verdad. Está bien, claro. Perfecto. No, pero inspirado en una pregunta que hizo Fabián, ¿cuál es la ropa esa ideal para mandar un mensaje de guerra? Como diciendo, viste que está la bandera blanca para decir paz. Paz, bueno, tregua. ¿Cuál es la prenda que utilizás para decir guerra? Nunca me lo planteé, pero por ahí para salir y llamar. No, guerra. Guerra. Ya sabemos todo lo que es guerra. Vos decís, no hay un mensaje... Es que, ¿sabes? Voy a inventar, porque nos conocemos. No. Yo creo que ella es de esa góndola de esas chicas que con un jean, sin ropa interior y una remerita recortada, saben que bajan a todos sus parados. Tiene como... Pues si no tiene que apelar... No es de esa chica que necesita ponerse en esto del catsuit. Es que nunca me puse nada de eso, te digo la verdad. No, vas. Y mal no te fue. Mira. No sé, te imagino así. Por ahí... En ese, nunca. Jamás que voy a decir, che, me puse esto, me compré esto para... Nunca. Nada. Voy a poner, no sé, si salgo...
y estoy con alguien, sí, voy así, listo, estoy lo que... Pero no es que voy con algo preparado. Nunca me compré una ropa... Nunca te compras esas ropas interiores para seducir. Pensé lo mismo que Fabián, porque vi la foto con la remerita de los Rollins recortada y dije, ella garpa lo hace con más que nosotras. Bragas de algodón y remera de morra y recortada. Ella es más eso que la pose así con el vestido todo cavado, escotado. Exactamente. Y... Genial, muy bien. Bueno, Conociendo a Romina se llama este momento del programa. Si vos querés vender oro, alhajas brillantes y relojes a precio internacional, Joyería Ricciardi compra oro y está pagando hasta 29.500 pesos el gramo. Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Se encuentra en Avenida Alvear 1572 Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mira. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Bueno, nosotros somos remerólogas. ¡Remerólogas! Sí. ¿Ustedes leen remeras? Leemos las borras de las remeras, ¿entendés? Y ahí ya interpretamos a la persona. Nos damos cuenta de todo con solo ver una calidad de un textil. Mirá vos. Sí, sí. Y clara que la tienen. Y bueno, estamos dando talleres. Ella está en Club 69 después de las 3 de la mañana. Y yo soy una señora grande, yo lo hago online. Bueno, pero ahora tengo algo que está buenísimo. Sí, ¿qué es? Para Fabián. Que le quiero contar esto. Vos que sos tal, sí. No, para ¿qué vos? Otro Fabián hay? Él no se habla a sí mismo. Una Barbie. Ah, no. No, Ken. Vamos a ver @monena, ¿ok? Porque tiene unos looks de esos que puede ser que seguro vamos a encontrar alguno que Romina tiene. Porque desde la pandemia, donde esto se hizo el fondo de armario, casi el lujo, que es la ropa sport, que saben que todos estos buzos y estos equipazos así intervenidos, depende del calzado que le pongas, pueden ir para cualquier lado. Le pones una sandalia y arrancan, le pones un borcego, una tejana y puede ser otro equipo. Puede ser otro equipo. Y le pones una zapatilla y va para otro creo lado. Creo que desde pandemia no hay forma de sortear uno de estos looks porque sabemos que lo sport chic lo llevas desde el urbano. Lo podés llevar y lo podés tunear y lo podés. Mirá lo que se está campera. Es buena campera, me gusta. Mi amor. Este mismo, le ponías el pantalón negro, vas a pilates, una calcita y esta campera ya está saliendo de otro lugar. O estás sabiendo que vas a ir a otro lugar. Mirá lo que es ese busito. Ese buzo es muy para Romina, te digo, ¿eh? De me encanta. @monena, ok. Acá pueden encontrar eso. Lucas, este es lo que te estaba diciendo, mi amor. Es lo que te estaba diciendo. Y así a la mañana, Miuka se levanta y va a buscar el periódico. Prepárate. Es como la combinación de cuando salgo del club y cuando estoy llegando a casa. Claro, como, claro, claro. Me abrigo, pero me dejo la bota. Me voy aflojando un poquito, pero el taquito que pero me el taco no lo pierdo. No. @monena, ok. Acá pueden encontrar la cantidad de variantes de buzos y estos lucazos que hacen que el sport chic se convierta en algo casi de lujo. Mira, este ideal para noche era este. Un Barbie. Un Barbie está está muy Barbie esa, con unos taquitos iba a ir a la, la premier. El ojo ya se nos acostumbró. Ustedes vieron de, para Pantón el color este magenta, fue el color del año. Así que está instalado y también ocupa un básico en el fondo armario. Y este me encanta. Este es cancherísimo. Este me encanta. Empecé a entrenar, les quiero decir una cosa. ¿En serio? Sí, dado todos los comentarios, el bullying que me hacían los de detrás de cámara, que me decía, perdiste, ganaste peso, me dijeron un día fue lo más amable. Y dije, bueno, vuelvo, dije. Pero hoy me doy cuenta que si entreno, y yo quiero entrenar con este look, pero lo que tengo que suspender es ir al brunch después. No, obvio. Claro. Hay que volver pero a este tu casa. Este es cancherísimo. Sí. Ustedes entran, @monena, ok, y van a encontrar, este es solo una muestra de la cantidad de looks muy cancheros muy que bien, hay. ¿Eh? Mira, hay una Monena para cada día, una Romina para cada día de la semana, mi amor. ¿Verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿En cuál te sentís más identificada? ¿El viernes, el negro? El verde. El viernes, un viernes. Verde, obvio. Bueno. ¿Con cuál me siento más identificada? Sí. Y con la del medio, el pantaloncito de...
Ah, negro. La de negro. Negro. La campera, el cinto. Sí. El oso pupera. Sí, pancita ahí, al aire. Muy bien, bueno. Genial. Gracias, chicas. Muchas gracias. Entren a arroba Moreno OK y van a encontrar unos lucazos y buzos y esas. Gracias. Inflables. Bueno, se viene el Día del Amigo. Mañana es el Día del Amigo, mañana, ¿no? Mañana es el Día del Amigo. Nuestros amigos de Banlon, pensando en eso, están con un 20% de descuento comprando dos prendas o más en la tienda minorista. Semana del Amigo en Banlon. Info en banlon.com.ar. Instagram, arroba Banlon Tejidos. Facebook, Banlon Tejidos Oficial. Y un saludo para todo el equipo de la Jaula de la Moda por el Día del Amigo. Muchas gracias, Marcelo Cassi, a todo el equipo, súper amigos de la Jaula de la Moda. Muchas, pero muchas, pero muchas gracias. Se habló mucho de Brad Pitt, ¿no? Brad Pitt que apareció... Ay, porfa, dejo todo. Brad Pitt apareció en la platea preferencial de Wimbledon, en la final que jugó Novak Djokovic con Carlos Alcaraz, y llamó mucho la atención, ¿no? Ahí estamos viendo la evolución de Brad Pitt. Yo ¿no? Brad Pitt está a punto de cumplir 60 años. ¿Quién? ¿En qué edad no le das? ¿En qué edad no le das? ¿En qué edad no le das? Porque en algunas se lo ve está un poquito detonado. Pero sí. En la de 40 es una bomba atómica. Ajá. Yo dejo todo, lo dejo a Hannibal. Vienen y me lo muestran y me dicen, no, pero Hannibal tu hijo, es un perro. Lo desconozco. Pierdo la paternidad, no me importa. Tuvo nada. Mejores momentos que otros momentos. Me parece que esta aparición rimbombante de Wimbledon lo pone nuevamente. Y la cantidad de memes que originó. Porque lo ahí más está, gracioso. Ah, no, es muy lindo. Y comiendo papas fritas estaba es buenísimo. Que viste que hay hombres, por ejemplo, que se ponen más lindos. No sé, un ejemplo. La Marcelo Tinelli, como por ejemplo. Marcelo Tinelli. Marcelo. Uh-huh. Si vos ves fotos de antes, lo ves hoy y decís, che, re claro, bien, ¿me entendés? Estilo ahora. Bueno, hay fotos ahí que decís, no, él, este bueno, tibito. Siempre fue muy lindo, pero me parece muy lindo. Pero hubo momentos que estaba medio detonado, hubo momentos que estaba como con la cara un poco yo inflamada. En los 40 de él. O sea, vos entendés que dentro de dos meses va a tener 60. No, 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 ¿sí? Locura igual. Es una locura. Hay momentos que está y lo como, más gracioso es que el primer meme fue por el único mal vestido, como el único mal vestido de Wimbledon. Claro. Y a partir de lo empezaban a enfocar. Y así estaba, mirá, al final del recorrido. Che, qué pelo que tiene, ni una cana, ni una cana. Maravilloso. Lo ves a Brad Pitt con 59 y lo ves con el slip puesto, ¿qué haces? ¿Me vas a decir que te la baja también? No, te digo una cosa. No me gusta. No, recapacita. Recapacita. No te adelantes con la respuesta. Acá las tías te van a ayudar. Te van a ayudar. Vos viste, por ejemplo, como hay algunos varones heterosexuales que por ahí pues decís, es una conejita de Playboy, Graciela Alfano, lo tienen que hacer porque lo tienen que hacer. Puedes Graciela Alfano, puedes una conejita de Playboy. Yo creo que este es el permitido oficial, el recomendado. Es como, tiene más proteína que una barrita. O sea, ¿es nutritivo, decís vos? No me quiero exceder en las palabras. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo por la patria. Hay que hacerlo por la patria. Que gane la mejor. Literal. Y si no, a unirse y a disfrutar. No. Bueno, pero me dice que hay otro estudio, así de según pasan los años para el próximo año, parece que no es el único Brad Pitt. Él hizo una película teniendo 60 y es más grande, ¿entendés? El de la película, la caracterización que él mismo con sus 60. Es verdad, te digo. Es verdad, está filmando una película de piloto de Fórmula 1, como si tuviera 40. Me los crucé al señor Codevila y al señor Coco Fernández, sí. Pero se les hacía agua la boca contando detalles, porque estaba en una tribuna con sol, no es que estaba en un estudio bien iluminado y cuidado de piel, estaban como locas. ¿Con Brad Pitt? Con Brad Pitt. Todos enamorados de Brad Pitt. Empezó una conversación casi gay. Bueno. Dije, no me voy a trabajar, las dejé. Para conversaciones se casi estaban gay. Babeando. Se estaban regodeando. Bueno, en el próximo bloque tenemos una investigación también de la Jaula de la Moda. No. Ya esto te lo di yo, terminala. Basta. Hacemos una pausa y ya venimos. Sí, claro, él es ingenuo. Ay, mira.
mira lo que tengo acá. ¿Qué tenés? Luca. ¿Qué tenés? ¡Ay, qué! ¡Volvete loca! ¡Ay, me vuelvo loca! ¿Por qué se vuelven locas por las tostadas de arroz Molinos del Bosque integrales? Mira, las tostadas Molinos del Bosque son una excelente opción para los que quieren alternativas libres de gluten sin TAC, pero ricas en fibras y minerales. Acordate que las tostadas Molinos del Bosque van con todo. Elegí tu favorita, clásicas, light, sin sal, dulces, chocolate y ahora integrales. Las tostadas de arroz Molinos del Bosque van con todo. Gracias, Productos Cariló. Ahora te comes todo el paquete. Y te nombrarán la Barbie Ski. Ay, esa es para ti. Ay, me encanta. No, no, no. Y como hacían la Barbie, yo que decía, porque no están acostumbrados a comer. No están acostumbrados. Hacían así y tomaban, porque están acostumbrados al vasito, este vacío. Ah, la vida de Barbie es muy compleja cuando, cuando se vuelve así normal. Ay, bueno, te estoy contando cosas que me pasan en el día. Juliano, por favor, no me deja disfrutar. Estás muy inquieto. Creo que me paré. Te paraste y... Sí, pará. Acá yo lo veo a Juliana haciendo así. No, ya está así. No sabemos si yo no sé si es fanático de Barbie o si quiere que vos hagas el fashion weather. Si hay un piquete, si se está incendiando el canal, si los chicos ya tomaron el lugar. Bueno, quiero contarte algo. Estoy muy preocupado. ¿Por qué? Finalmente, ¿en qué estamos? Bueno, veo muchos niños. Es verdad, porque hay... ¿Sabes qué? Hay vacaciones de invierno. Bueno, me despierta odio, pero no, entendí que son las vacaciones de invierno. Invierno, palabra difícil. ¿Cómo empezamos esta semana inaugurando un grado? Un grado. Y dijimos, bueno, y sí, mi amor, invierno. Pero cambia, 10 grados. ¿Mañana 10 de mínima? 10 grados, se los advertí. Acá, amor, es donde dice 10. 10 grados y mi carita de preocupación como Ken cuando ayer se dio cuenta que le faltaba algo. Bueno, 10 grados y se empieza a nublar, no hay caso. No. Los nenes, la humedad, no, los ácaros. No, ni salgas de la calle. 14 grados al mediodía. Bien. Peor que estar en un circo rodeado de niños. Y a la noche, cuando Romina ya se empieza a poner sus remeritas de algodón y se las empieza a recortar un poquito, bien cortadita, y ya salen las primeras selfies en el baño. Bueno, 9 grados. 9 grados. Así que nosotros tenemos una misión. Nosotros te damos el pronóstico y además cómo vestirte para ese día. Claro, pues muy fácil. Como los demás, dar el pronóstico. Dar el pronóstico lo damos todo. Aparte es una aplicación, como todos estos tontitos que están en la tele. No, yo acá como Barbie tengo una misión. Ser linda es lo único que me importa en la vida. Por eso tengo este super lucazo que tengo, la Barbie ejecutiva. Peuque jeans. Así que elegimos este super, super color. Y igual abajo pusimos un lurex, porque mañana es el día del amigo. Así que ella va en zapas tranqui a trabajar, con un traje cómodo, tiene reuniones corporativas, porque la Barbie... Reuniones corporativas, me gusta eso. Tiene reuniones es la Barbie corporativa, ¿entendés? La que va a arreglar con los chicos que tienen problemas con las paritarias. Ella habla, pero después tiene un lurex abajo, sí. Tiene su cajita, dos sandalitas negras, porque se convierte en la Barbie fiesta del amigo. ¡Ay, chao! Este look de Peuque Jeans es divino. No, corrigió sobre la marcha. Fiestera, sí, quedaba raro, quedaba un poco... No, dije... Quedaba un poco fuerte. No, Barbie fiesta de amigos es linda. Sí, sí. Bueno, día del amigo mañana, dicen que hoy es el día del amigo con Rose, estamos en vacaciones de invierno, buen motivo para ir al cine. Podés ganarte entradas para ir al cine. Mira, acá, este es el código QR. Con el teléfono celular, te acercás con la cámara prendida ahí y escaneás. Te va a aparecer un código, este que aparece acá. Bueno, lo escaneás, te aparece un formulario. Lo completás con todos tus datos, le mandás enviar y ya estás participando. ¿Por qué? Te podés ganar un combo mega para ver la peli que vos quieras. Tenés Misión Imposible, tenés Barbie, tenés Oppenheimer, tenés un montón de cosas para ver. Esto incluye dos entradas para el cine, un balde de pochoclo y dos gaseosas. Todos los días tenemos ganadores. Y te vas a enterar de los ganadores en los programas en vivo de la programación de Ciudad Magazine. Así que... Estas vacaciones de invierno vamos al cine con Ciudad Magazine. Participa por combos para dos personas para ver la película que vos quieras. Escanea el código QR, completa el formulario y envíalo. Los sorteos se realizan de lunes a viernes en nuestros programas en vivo. Hay tres combos ganadores por día. Estas vacaciones de invierno vamos al cine con Ciudad Magazine. Todo el espectáculo. En el próximo bloque
Romina va a intentar quedarse con el récord de coser en el menor tiempo posible un botón. Y por supuesto, ganar la pestañela, no puedes perder. Ay, a Dani, justo. ¿En cuánto lo hizo? 23 segundos. Sí podés. Pero con las uñas largas, todo lo hizo. La, y con esas tenazas. A ella la ayudan las tenazas. La ayudan. Bueno, 23 segundos es el récord de pestañela. Y después tenemos a Sofía Macalle, que está con 15, que es. Ahí es muy difícil. Ah. Y ojo, que con Miuka tenemos una sorpresa. Hay alguien que se escapó de una casita de Barbie, de Ken. Y es uno de nosotros, vos no. Bueno, ves que me siguen discriminando, me siguen discriminando. Bueno, hacemos una pausa y vemos de qué se trata todo esto. ¿Vale? Ahora volvemos, no se muevan de ahí. Ya estoy temblando. Sos muy competitiva. Dentro de la casa de Gran Hermano, te la rebancabas en los juegos físicos. No, no. Sí. Ah, sí, porque rebancabas. Soy profesora de educación física, entreno de muy chiquita. Bien. Todas las mañanas. ¿Qué hice cagada ya? Uy, perdón. Perdón. ¿Qué deporte hacías de chica? No, yo hago aparatos de muy chica. Después jugaba al handball. Claro, me encantaba. Y profesora de educación física, que tuve que pasar por todos los deportes. Hacía rugby también. ¿Rugby jugabas también? Sí, me encanta. No, dentro de la casa, pero mano a mano con Marcos, mano a mano con Nacho. Sí. Gané 5 pruebas de líder y varias las quería perder porque quería ir a placa. Mismo la del reloj, esa me tiré. Porque estaba, venía re bien y bueno, creo que en dos de las dejé pasar. En dos quisiste ir a placa. Y después otras que me iban muy bien, pero tenías que ser, las de equilibrio me iban muy bien, pero me iba mal, no, cuando tenías otro compañero. Ah, ok. Entonces como que me jugaba, o si no. Está bien. Bueno, ahora estás sola, no tenés excusas. ¿Cómo? No tenés excusas, vas a jugar sola. Sí. Tenés que batir el récord de 23 segundos 15. De pestañela y de 15. Ah, ¿vas por el de 15? Ella va por todo. No le alcanza con ganar la Daniela. Ella quiere ir por el récord, ella quiere ir por la joya. Ella. La que tenga el mejor tiempo del mes se queda con una joya, ¿eh? ¡Ay! Bueno, tranqui. Respirá, concentrate, comunicate con ese hilo, comunicate con esa aguja. Antes, este juego está auspiciado por mis queridos amigos de Paño Pet. Nosotros estamos pensando siempre en solucionarte la vida. Para tu perro, en tu casa, los paños sanitarios Paño Pet, la bandeja Carpet, son súper prácticos, especialmente para estos días de frío, de lluvia. Pedí siempre Paño Pet original, los únicos con gel absorbente que reducen olores desagradables. Seguilos en Instagram, @paño_pet. Mira. ¿Tenés un perro y no puedes salir a hacer sus necesidades? De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético, para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Señoras y señores, ahora sí se enfrenta con el reloj. Cero competitiva ella, por si no se dieron cuenta. A la 1, a las 2 y a las 3, ¡ya! Y no fue diseñadora porque no quiso. No. Trabajó en la casa de alta costura. Te voy cantando, 5 segundos. No, no me digas. Dale. Ya está, definilo, atalo. Dale, nena, 11 segundos. 12, 13, 14, corta. No. Listo. 20 segundos. Ay, porque me pongo andar, se me tiemblo todo. Antes pude haberlo hecho. Pero bueno, ya está, no importa. Eligió un botón Barbie. Y muy, por muy eso si no Bogani la echó del atelier. Claro. Vamos a ver si resiste el peso, ¿eh? 1, 2 y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo 5 segundos del récord, pero... Esta segunda, por lo menos le ganaste a Daniela. Decile en tu cara, Daniela. Toma, loser. Dani, perdón, pero no, bueno, loser, te gané. Ahí está. loser. Te gané. Es la primera. Sofía Macalli ya ganó. ¡Ah! Pará. Le pusimos mucha presión, pero estás ganando. ¿Estás ganando? El récord de Sofía era del mes pasado. Vos sos la ahora ganadora. Ahora todas del mes las que julio. Vengan este mes tienen que hacer esta menos nueva etapa. Pero ¿por qué? Decime por qué tuve que hacer eso a lo último. No importa, 20 segundos es un tiempo maravilloso. Sí, quedá tranquila, ¿eh? Vas primera y nada, al mes le queda poco tiempo. Mañana lo hace Coti. ¿Mañana lo hace Coti? ¿Cómo la ves a Coti con él? No, no tengo ni idea, no sé. ¿Nunca la viste coser adentro no, de la no casa? No, sé si cose, no. Ah, ok. Pero que no, Coti ojalá lo hagan. Y sí, obvio. Coti es de la vereda de enfrente. Bueno, Coti, mañana tenés que batir los 20 segundos, ¿eh? Bueno, ¿qué onda? ¿Terminamos?
¿Ya está? Nosotros descubrimos, tenemos una perla con Miuka, porque somos remerólogas, somos investigadoras, somos periodistas, periodistas de la moda, periodistas de la belleza. Andamos todo el tiempo mirando en redes y descubrimos que no hace falta ir a Wimbledon. No. Lo tenemos acá. En Argentina nosotras tenemos nuestro Brad Pitt también. Mi amor, prueba, tengo aval. Ponémelo, Charlie, ponémelo todo. ¿Ah? Mi amor, mira, ¡apa! Cuerpa, Ken, toma Brad Pitt, no te necesitamos. ¿Quién te conoce? Mi amor, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25, a los 30, a los 35, 37, 38, 39, 40. Ay, la otra se nota en todas, 42, 44, 45, y ahí quedó, 46, ahí quedó. Ah, y ahí quedó, que no pase más el tiempo, que no pase más el tiempo. 46, 46, 46, 46. Es una mezcla entre Brad Pitt y George Clooney para mí. Gracias. ¿Puedes venir más seguido? Y bueno, gracias, gracias. Pero, ¿nos estamos equivocando diciendo algo malo, Romina, o no? No, para nada, para nada. Para mí es uno de los más lindos, de los argentinos más lindos en su momento. Mañana venís también. Yo me acuerdo de chiquitita. Mal anotado, era los 20, Cava, según. Era Horacio, no, no, quedaste la verdad vos que sí. También. Sí, ahí. Galán. Ahí cometió un pequeño error, porque en su momento fuiste, como diciendo, en su no, momento. No, pero fuiste, ¿te acordás que en un momento? No, 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 seguís, no, pero en su momento, vos eras el. ¿Te acordás? Era... La mamá de ella tenía todas las fotos no, de su no, carpeta. No, pero de verdad era Horacio, el galán, era el Brad Pitt argentino. En Miuka y yo teníamos las carpetas que íbamos al colegio. ¿Te acordás que le poníamos cinta scotch? Sí. Cinta scotch y cola vinílica. Para que quede forever. Sí, sí, sí. Bueno, hasta aquí. Gracias por el homenaje involuntario. Muchísimas gracias. Pero sí, esto sí. Es lindo porque te pasa algo y esto se muestra. Ya queda un tape, ya tengo un tape armado. Ya está, ahora tiene TN para el día que yo choque o me pase algo. Claro, que no, para Martín Fierro. Bueno, lo para vamos Martín Fierro. Claro, apuntemos a eso. Tomá, Brad Pitt. Vamos todavía. Muy bien. Yo soy 6 años más joven, quiero decirles. Y no tengo tintura, nada, nada, pelito mío. Claro. Todo muy al natural. Nada, nada, voto, bueno, nada. Pero viste, nada. Brad Pitt me da un tito chocador por ahí. Hubo décadas. ¡Bum, bum, bum! Pero tuve más prolijo. Pero tuve más prolijo. Pero bien, va. Buenísimo. Ay, se va Juliano. ¿Se va Juliano? ¿Ya te va Juliano? Gracias por haber venido. Ya está pelota, gracias. Buenísimo. Buenísimo. Buen laburo el día de hoy, No como otros días. Muchas gracias. Bueno, Romy, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, Re. Me encantó. Me alegro mucho. Miuka, gracias por haber venido. La próxima ponete un poco las pilas. No te banco más que te vengas así nomás. Claro. No, es que es media como Romy, muy desalineada. Sí, no, estoy en vacaciones de invierno, chicos. Estoy en vacaciones de invierno. No sé cómo puede venir. Menos mal. ¿Cómo me gustaría ir a caminar por la avenida Corrientes en vacaciones de invierno con Miuka? Sería un espectáculo maravilloso. Es el trencito de la alegría. Exactamente. Gracias, Fabián, por haber venido. Muchas gracias. Estimadísimo. Gracias, George. ¿Qué día es mañana? Mañana es jueves. Y te vengo. Mañana día para. Ay, mañana mucho. ¿Cómo? Todas de rosa. Mañana, ¿cómo? Ay, vamos a festejar el día del amigo acá en las jaulas de la moda. ¿Cómo de Barbies? Que somos, como tarde de Barbies. Yo tenía que haber laburado en Teis Sports. ¿Qué hago acá? Ay, bueno. Día del amigo, festejamos con una tarde de Barbies. No te creas. Yo no te vengo mañana, Mira, no podemos decir que es un Ken.